Buenas tardes, amigo caballista y familia. Muchísimas gracias por estar un sábado más en este su programa Hablemos de Caballos y Más. Para toda la personal de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio, nos esforzamos por llevarles sábado a sábado un programa diferente. Hoy nos vinimos a Colorado de Liberia, a la Quinta Fátima, para que usted conozca una de las caballerizas de esas que van creciendo poco a poco, pero con paso firme, con nuestro amigo Fran Ray y su familia. Buenas tardes, Fran. Muchas gracias, Juan Aldo. Es un honor, como lo digo, en la Quinta Fátima va creciendo poco a poco. Todos los días hacemos algo nuevo. Esto empezó hace 2 años. De la Quinta Fátima, de tener caballos toda la vida. Desde que mi mamá era niña, montaba caballo. Ella montó hasta los 85 años. Y ya por edad fue que yo le dije que no podía seguir montando, pero porque por ella hubiera seguido hasta los últimos días, ¿verdad? Bueno, yo creo, doña Mayra, que también algo importante de esto es la unión de familia que tiene la Quinta Fátima. Bueno, eso a nosotros nos hace muy felices y nos hace sentirnos muy honrados de que ha sido un trabajo en equipo. Si ustedes hubieran visto desde el primer día cuando dijimos la primera piedra, recién murió mi suegra y íbamos a hacer apenas unas cuantas cuadras, y esto ha ido creciendo y creciendo, y después tener la oportunidad de haber hecho tan buen no sé cómo decirlo, la genética, Fran, ¿verdad? De los caballos que estamos empezando a desarrollar ahorita. Y bueno, bienvenidos, no sé qué más decirle ahorita, muy felices, estamos muy contentos. No, contentos y agradecidos somos también nosotros, Fran, porque yo creo que una inspiración tuya personal fue tu madre, que en paz descanse, que te impulsó a esto. Sí, señor, o sea, ella, Jay, nos heredó esto, tanto a mí como a mis hijos, mi esposa, que no es mucho de caballos, pero me apoya todos los días en esto, ¿verdad? Yo voy a la oficina, al bufete, trabajo hasta las 4:30, 5 de la tarde y mi desestrés es la Quinta Fátima. Salgo de ahí, me vengo directo para las cuadras, a ver los caballos, a ver cómo pasó el día. Es un desestrés todos los días y los fines de semana también nos venimos para acá con mi ahijada Luciana, que los sábados viene a ver los caballos, que ella dice que todos los caballos son de ella, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Ya ella se va metiendo con nosotros en las cosas de caballo. Mis hijos que también me ayudan mucho con lo que es de jalar alimentos, de jalar pacas, porque todos los días hay que hacer algo en las cuadras. Sí, yo creo que eso sí es algo que, porque como dice el dicho, los caballos comen casi las 24 horas del día, toman agua, que algo es indispensable, se les tiene que dar de comer de lunes a viernes, de lunes a domingo, o sea, no hay día, para un caballo no hay día libre. Y yo creo que eso es importante saber eso. Han venido logros importantes iniciando ya como caballeriza fuerte, como ya la Quinta Fátima reconocida. Sí, don Aldo, gracias a Dios, la primera potranca que llevamos a competir nos dio un título, ganó la clase, quedó campeona potrilla en Iberos en el 27 de agosto de 2021 en Pedregal. Entonces, nos ayudó bastante y vamos para arriba, ¿verdad? Ahora traemos un hermano completo de ella que promete, y además de eso traemos otra cría más que esperemos en Dios nos vaya bien, que está para que nazca en marzo, ¿verdad? Además de eso tenemos un paso costarricense también. Tenemos un potrillo de 2 meses que es de mi esposa, se llama Máximo, de la Quinta Fátima, y salió un color muy, muy, muy bonito, que por ese color prácticamente que se puede negociar, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es bueno, como decía usted, donde ya obtuvo un campeonato en una raza muy difícil en este país, como el iberoamericano,
que también tiene mucha gente fuerte. Y llevar usted una portada y traerse la campeona, ya eso lo motiva a seguir adelante. Sí, claro, claro, eso, eso. Nosotros íbamos con el fin de participar y de agarrar algún lugar. Tampoco íbamos a ir ahí, hay que ser claro. No íbamos que a especular, no. Nosotros por lo menos decíamos de un tercero, cuarto, quinto lugar podemos venir. Pero gracias a Dios nos premió con el campeonato Potrilla, que como usted lo dice, hay criaderos que tienen 30, 40 años y les ha costado llegar a hacer lo que hicimos nosotros con una potrilla, ¿verdad? Bueno, yo creo que siempre es importante, detrás de unas cuadras, detrás de un proyecto de estos, hay algo que respalda esto. Sí, ¿qué sí le respalda y qué le ayuda a usted a respaldar esto, que es un gasto también? Sí, es un gasto. El respaldo, gracias a Dios, mi esposa me ha dejado ir desarrollando y tener ese gasto, porque es un gasto, pero es una pasión, ¿verdad? Aunque sea un gasto, es una pasión que todos los días, ahorita ya entendemos que por la pandemia no hay topes, no hay desfiles, estamos esperando a ver si arrancan los topes, ya para allá vamos, ¿verdad? Donde el primer tope que arranque, creo que ese va a ser el boom del momento y nosotros estamos preparados. Me decía que hay un buffet. Sí, señor. Como le dije, mi oficina es de abogado y notario. Llevamos todo tipo de casos y la parte fuerte es el notariado, ¿verdad? Mi esposa ya casi que termina de, aunque ella es mercadóloga, ya casi termina de estudiar Derecho y la idea es compartir oficina con ella, ¿verdad? Por eso se llama White y Valdelomar, abogados y notarios. Bueno, yo creo que con esta breve reseña, pues estamos dando a conocer lo que es la familia de la Quinta Fátima. Y yo creo que no vamos a esperar a la gente y vamos a ver todos esos caballos, ese campeón y todo ese, con estos amigos que invitamos hoy, aquí a Colorado de Liberia. Sí señor, son amigos que me han apoyado en todo momento, por eso los invitamos hoy aquí, ¿verdad?, a compartir con nosotros humildemente y la idea es esa, ¿verdad? Si no ganamos nosotros, que gane uno de mis amigos que estuvo hoy aquí, ¿verdad? Porque y nosotros nos apoyamos todos. Bueno, entonces vamos a ver caballos. Bueno, iniciamos esta linda exhibición de caballos aquí en la Quinta Fátima en Colorado de Liberia, gracias a Perfumania. Salvatore de la Quinta Fátima, el nombre. Padre H.K. Marinero de las Pampas. Madre Filarmónica. Un retinto quemado iberoamericano de 8 meses de la familia Guay Valdelomar y Ronnie Corea, quien ojalá. Quien me acompaña, Francisco Guay. Francisco, buenas tardes. Gracias, don Aldo. Un gusto tenerlo aquí en las instalaciones de la Quinta Fátima. El primer potro que sale tiene hoy, precisamente está cumpliendo 8 meses. Es un ibero que se está moviendo bastante, bastante bien, igual que la hermana, que es Victoria de la Quinta Fátima. La campeona nacional, ¿va? Sí, señor, campeona nacional en iberos. El pasado 27 de agosto compitió en Pedregal. Este potro lo estamos preparando, si Dios quiere, para marzo, que es la nacional de iberos, para que ya él entre con una edad de 12 meses. Usted lo ve como él, mientras va trabajando, va elevando un poquito más y las esperanzas están en él, ¿verdad? A ver si le va igual que la hermana. Sí, hablábamos fuera de cámaras que apenas tenía, lo venía destetando, precisamente para eso, para prepararlo a lo que le gusta a usted, la competencia iberoamericana. Sí, señor. Él estaba inscrito para el 27 de agosto, el pasado 27 de agosto que lo íbamos a llevar, pero estaba muy tiernito y mejor no lo quisimos exponer. Pero ahora, como le digo, si vamos a ir, es llevarlo bien preparado, bien bonito, como decía mi mamá, o bien parado en la calle o bien sentado en la casa. Eso, yo creo que eso es parte de lo que
ha querido usted ir buscando en esta caballeriza. Ir buscando excelencia, calidad para poder llegar a competir a un buen nivel. Sí, señor, porque para nadie es un secreto que hay grandes criadores en Iberoamericano, criadores de muchos años, criadores que tienen 40 años, que llevan 40 ejemplares a competir y es dura la competencia. Humildemente, ya con este sería el segundo para ir a competir, pero dos, poquito, pero... Pero bueno. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar vamos a continuar gracias a Funeraria Villasueños. Bueno, continuamos aquí en Colorado de Liberia gracias a Bufete Guay Valdelomar. Con Tasmania de la Quinta Fátima, Romeo el padre, Guajira la madre, Azulejo, un iberoamericano de 6 años, propietario, familia Guay Valdelomar y que nos monta Ronnie Corea. Don Frank, un lindo iberoamericano. Sí, señor, un caballo que va cada día se va poniendo mejor. Le hace honor al nombre, ¿verdad? Tasmania. Él no sabe todavía caminar lo que es caminar, que uno lo saca al paso, ¿verdad? Al suave, él no. Él quiere salir de una vez a darle al suelo, ¿verdad? De esos caballos, como decían amigos míos, sangrinos, ganosos, sí, buenos, señor. Que es muy expresivo. Vemos un Azulejo expresivo, unas orejas atentas, un lindo lomo, un lindo tamaño. Yo creo que eso es lo que usted viene buscando o lo que usted quiere de lo suyo. Y Romeo, de un buen padre. Sí, Romeo es un caballo que era de Omar Molina, de Alajuela, gran amigo. Ese Romeo, don Omar Molina lo vendió para México. Ese caballo está en México, un caballo blanco, ibero, bastante bonito. Vea qué bonito él se va poniendo. Falta calentarlo un poquito más, pero ahora lo vamos a ver en la tabla para que escuche cómo le da duro a la tabla y eso que apenas lo estamos empezando a meter. Sí, sí, un caballo iberoamericano, bueno, como decía usted, de esos buenos de que se fueron para México, de esos padres que se están yendo para México, padrotes que en Costa Rica yo creo que por eso los mexicanos vienen a buscar caballo aquí, vienen a buscar lo mejor que tenemos para llevárselos hacia México y otros países. Nuestra que nos identifica ya. Sí, gracias a Dios para los grandes criadores, ¿verdad? Se abrió ese mercado para México y Estados Unidos. Tengo varios amigos que venden bastante caballo para esos lugares porque ya tienen nombre, ya los mexicanos dicen ese es costarricense, no dicen paso costarricense, sino si es Costa Rica. Es Costa Rica me gusta, dice, porque son bastante vivos, es otro tipo de caballo, el ibero con el paso costarricense, pero ahí vamos nosotros poniéndole, ¿verdad? Bueno, ya aquí lo vemos donde él comienza ya a meterse a la tabla y donde, como decía usted, de esos caballos que le da duro al piso. Sí, señor, el caballo poco a poco lo vamos poniendo. La tabla no es que lo metamos todos los días, esta es la segunda vez que lo montaron, pero esperemos en unos 6 meses a ver cómo está ya sueltito el caballo, ¿verdad? Se le va dando trabajo todos los días. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar vamos a continuar gracias al Centro Agrícola de Esparza. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Bueno, continuamos aquí desde Caballeriza La Quinta Fátima, gracias a Restaurantes Bohemios. Victoria de La Quinta Fátima, padre HK Marinero, madre Filarmónica, una retinta patas blancas, de año y 8 meses, de la familia Guay Valdelomar. ¿Quién ajala Ronnie Corea? Una campeona nacional, don Frank. Sí, señor, don Aldo, gracias a Dios nos fue muy bien con esta potranca, nos fue re bien. En la pasada exposición de Iberos en Pedregal, donde nos dio el primer lugar en la clase E, y el campeonato potrilla. Gracias a Dios se portó a la altura
con el trabajo que se le dio durante todo un año, ¿verdad? Porque para poder ir a competir hay que trabajar los animales. Don Frank, y hay algo muy importante, yo creo que esto se va creando y se va dando en esto. Cuando usted entra a competir y hay tanto grande detrás de uno y sacar una campeona, yo creo que eso da una satisfacción y un impulso a seguir trabajando más y más para lograr estos objetivos. Sí, señor, ese es el objetivo, ¿verdad? Gracias a Dios, como le digo, nos fue bien porque íbamos a competir con gente que tiene bastante tiempo en la crianza de iberos. La yegua ha ligado muy bien con el padre de ella, también que es el padre de Salvatore. Victoria, desde que la vio un amigo mío, Santiago Soler, me indicó de que llevaba futuro, igual don Conrado Estrada de Las Pampas. Cuide esa potranca porque esa potranca le va a dar bueno. Y en eso estamos, ¿verdad? Gracias a Dios empezamos con el pie derecho. Sí, yo digo que ella, y si lo dice Santiago Soler de SS Ranch, el cordial saludo para él, un gran amigo, conocido desde la infancia, que es un buen creador de caballo iberoamericano en este país, y para que él reconozca de un caballo de estos, de una potranca como estas, que va a ser buena, que va a ser campeona, es porque ya saben lo que se trae. Sí, claro. A lo que se viene a competir a veces. Sí, señor. De hecho, que la mamá de ella, que se llama Filarmónica, él me la vendió. Me dijo, yo te voy a tratar como amigo que somos. Me vendió la yegua y la ligamos bien. Actualmente la yegua está preñada de Costa Rica Tercero, que está para parir en marzo. Esperemos a ver cómo nos liga con ese caballo, porque es un buen caballo también, ¿verdad? Y esperar que nos salga algo parecido. Un futuro campeón también posiblemente. Yo creo que eso se da cuando tenemos genética y cuando tenemos una buena madre, que es la que nos da el 60% de eso. Sí, señor. Sí, señor. Esa madre, Jay, hemos visto que con esta, anteriormente Santiago había sacado un potro hijo de Filarmónica que se llamaba, ya se me va el nombre ahorita, ese potro lo vendió para México, un potro negro, muy bonito. Y de ahí fue que Jay, negociamos el vientre, la yegua. Bueno, igualmente nos ligó muy bien con HK Marinero, un padrote que está aquí nomás en Las Pampas, donde don Conrado Estrada. Y hay muchos hijos de él, y igual en Paso Costarricense también, que han ido a competir y les ha ido muy bien. Bueno, yo creo que después de ver esta gran campeona y gracias a Supermercado Rindemás allá en Nosara, continuamos con más en este subprograma. Bueno, continuamos aquí en Quinta Fátima, en Colorado, Liberia, gracias a Ganadería Elimar. Festivo, padre lujoso, fogosa la madre, un retinto patas blancas costarricense de paso, de 9 años, familia Rival de Lomar, quien lo monta, don Brandon Wright. Bueno, aquí vamos a hablar de algo muy en específico, un lindo ejemplar retinto, pero sobre todo en una vestimenta a la usanza guanacasteca. Sí, señor, don Aldo, este Festivo es un caballo que adquirí cuando tenía 3 años de edad. Me lo vendió, que en paz descanse, don Jorge Clachar Rivas, padre de Mariano Clachar. Vemos el caballo vestido de gala. Ese es un traje de gala. Va compuesto de albarda, de cuero curtido, pellón, que es hecho de pelo de la crin, digamos, de crin, con pechera y lo que es la jaquima de crin también. Mi hijo prácticamente es el que monta este caballo, es el que lo saca. Mi otro hijo, ahorita la yegua que él monta está recién parida, por eso no la sacamos. Pero igual, si no los dos, se pueden montar en cualquiera de los caballos, porque la verdad es que al final esto ya no es casi de uno, sino es de ellos, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. Existe esa pasión porque, bueno, ahora vemos un hijo suyo montado, y eso que decíamos, en una de gala, como cuando uno va a esos topes de Liberia, que son famosísimos ya a nivel nacional y fuera de esta frontera, ya es un tope que se ve, donde la gente se viste precisamente así, donde es igual. Ahora, el pellón, algo que se utilizaba
Pero eso lo utilizan solo los liberianos. Los liberianos. Y los jefes principalmente, sí, señor, de haciendas. Sí. Cuando decían, aquel es el patrón. Sí, señor. Sí, el patrón es el que montaba con peyón, porque los peones en ese, o el sabanero en ese momento montaba con la albarda cuero, de cuero cru, con baqueta y solamente, ¿verdad? Ahora, don Aldo, contándole un poco de qué viene lo de los caballos. Mi mamá fue una gran caballista, conocida en Liberia como Doña Tona. Ella desde pequeña montó y dejó de montar a sus 85 años, ¿verdad? Ya porque ya estaba bastante mayor y yo le dije, mami, yo creo que ya es lo último, ¿verdad? Ya no podemos seguir porque Dios guarde una caída o una cosa así. Y esa es la pasión de nosotros. Yo creo que sí, que esto es también lo que lo impulsa a uno a seguir adelante, ¿verdad? Y ver caballos hoy, precisamente en este su programa, La Región de Caballos y Más, vestidos de esta forma. Yo creo que la gente también y nuestros televidentes, pues también tienen que conocer las diferentes formas en que se visten los caballos, igual en las zonas, pero principalmente en esta, porque esto es algo más guanacasteco que de otra cosa. Sí, señor, sí, señor. Nosotros, yo desde joven, cuando viajábamos a los topes del tope nacional, al tope de Palmares, siempre llevábamos los caballos vestidos, íbamos 12, 15 amigos, y con los caballos así, y apenas la gente nos veía, decía, llegaron los liberianos, qué bonito, ¿verdad? Porque es algo diferente totalmente, no es la monturita esta, maclera o de pico, pero esto es de nosotros. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar, y gracias a Transportes y Cuadras Huachipelín, pues vamos a continuar viendo más en este precioso lugar en Colorado de Liberia. Bueno, continuamos aquí en Colorado de Liberia, en la Quinta Fátima con Chavala, padre lujoso. Desde Mona, la madre, una colorada careta de 12 años, costarricense de paso, Ronnie Corea, quien la monta, y Douglas Peña, su propietario. Douglas, sí, buenas, señor, tardes. Buenas tardes. Bueno, una bonita yegua ya de 12 años. 12 años, sí, correcto. Bueno, usted como propietario, ¿qué nos puede decir tanto de ella? Bueno, porque viene de Lujoso, uh-huh. Ya sabemos quién es Lujoso, y desde Mona, la madre. Esa, la verdad no conozco muy bien la madre, pero sí sé que viene también de los caballos de don Mariano Clachar, que era el dueño de Lujoso. Casi toda la descendencia de ella es de esa sangre de los Clachar. Sí, de esa. ¿Hace cuánto adquiriste esta yegua? Hace 2 años. 2 años. ¿La cual la tenés para uso, la tenés para cría? ¿Le has sacado alguna cría? Tuve un accidente con ella la vez pasada que la preñé. Era muy grande el potrillo y se le quedó pegado. Y se le secó una pata, una nalga. Entonces perdí el potrillo, casi se la pierdo a ella. Ahora la volví a preñar. Y gracias a Dios pues se le recuperó la nalga, pero no quedó como era ella al 100. Bueno, pero sí vemos una linda yegua, pues ya de 12 años, pero una yegua muy atenta, con muy buenos bríos, muy buenos anteriores y posteriores. Esas orejas atentas, paraditas, como decimos nosotros, que el jinete le dice y ella acapta la disposición de lo que le están pidiendo. Eso es lo que me gusta de ella, que es en el momento que el jinete le habla, ella responde. Siempre está atenta y muy sangrina, elegante, femenina, que es lo que más me llama la atención de ella. Me han ofrecido comprarla, pero yo creo que se va a morir conmigo. Sí, es que llega un momento en que uno va buscando y va a querer eso que uno quiere, que va buscando ese tipo de animal o yeguas, que es eso. Sí, correcto. Belleza, conformación. Y como decimos nosotros, bríos. Eso es lo que cuesta encontrar, bríos y nobleza. Que sí. Hasta mi hijo de 4 años la monta y es como que anda un perrito. Sí, yo creo que eso es parte de lo que a nosotros, pues aquí en esta provincia nos gustaba. Sí. En esto del caballo. Claro. Que tenga bríos, pero que tenga eso. Esa mansedumbre. Es correcto. Ella no tiene ni una malicia y como la podemos ver, pues, lo elegante que es. Y bueno, grande, que un caballo paso costarricense, pues cuesta ver un caballo grande. Y más en una yegua. En una yegua, sí. Bueno, yo creo que con esta linda ejemplar
y gracias a Transportes Huachipelín y Farmacias Elimar, continuamos aquí desde Colorado de Liberia. Bueno, continuamos aquí en la Quinta Fátima con Cenicienta, virtuoso el padre, Samarina la madrina Chele, costarricense de 12 meses, propietario César Ávila de Aras del Rincón y quien la jala, Jordi. César, buenas tardes. Muchas gracias, don Aldo, buenas tardes también. Bueno, César, una bonita ejemplar ya propiedad tuya, de esas que venimos, como decimos nosotros, esos cheles bonitos, de esos cheles que nos gusta a los costarricenses, yo creo. Bueno, es una chele con muy buenas condiciones, con una genética muy, muy agradable. Es mi primer chele en muchos años de tener caballos. Bueno, hay gente que es de mucho agrado, hay otros que no tanto. Sin embargo, pues si es buena, se vale, ¿verdad? Yo creo que es bastante regular. Ahora la estamos preparando para llevarla a la Copa Rotativa en Cartago, que es la otra semana. Vamos a ver cómo nos va. Ahí nos desengañamos, ahí aprendemos y nos desengañamos. Yo creo que eso es parte de lo que a mucho criador le gusta. Prepararse, ir a una copa, bueno, ahora de la copa que viene, para también saber lo que uno tiene. Bueno, es importante porque uno a veces es muy romántico con los animales de uno. Mi papá eso dice a veces, que uno es romántico y entonces cree que son buenos. Y creo que cuando ya uno llega a un juzgamiento y hay personas bastante calificadas que te explican por qué sí o por qué no, pues es importante para ir consolidando valores o criterios para poder el día de mañana tener suficiente capacidad de valoración para poder saber y escoger los animales que quieres en tu criadero, ¿verdad? Sí, sí, y yo creo que también eso viene a ir a competir, le da uno un parámetro y saber lo que, como decimos, a qué vamos, a qué norte nos vamos a dirigir, si vamos bien, si vamos mal, si nos quedamos, o como decimos, o nos devolvemos. Sí, señor, sin duda alguna. Bueno, yo creo que ya no nos va a ir tan mal en el juzgamiento. Sin embargo, es un animal que apenas nos alcanzó para tener más o menos mes y medio de trabajo. Sin embargo, con ese mes y medio de trabajo, creemos que tenemos algunas condiciones para poder ir a participar y tal vez hacer un buen papel, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que eso es lo más importante, tratar de ir a hacer, como decís vos, un buen papel. Y yo creo que con este lindo ejemplar y gracias a Farmacias Elimar, continuamos aquí desde la Quinta Fátima en Colorado de Liberia. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Gracias por continuar con nosotros. En uno de los segmentos que tal vez ha gustado mucho a usted, amigo televidente, porque nos vamos a conocer personas de cada uno de los lugares. Hoy vinimos a conocer a un jinete, a uno de los jinetes reconocidos aquí en la zona de Guanacaste, como lo es Ronnie Corea. Buenas tardes, Ronnie. Ronnie, esa pasión tuya que todo jinete tiene, ¿desde cuándo inicia esa picazón por los caballos, como decimos? Yo desde que estaba pequeño, cuando tenía como 13 años, me gustaban y yo iba a unas cuadras ahí donde un amigo, Luis Peña, que es muy reconocido aquí, yo iba ahí donde él y a verlo, y después ahí empecé limpiando cuadras y él me dio la oportunidad de empezar ahí con caballos y de ahí, hoy por hoy estoy aquí. Y de ahí, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Hace poco fui en agosto a Pedregal con una potranca iberoamericana. Saqué primer lugar en la clase y campeón a potrilla. Y de ahí estoy. Hay algo que también, que todos dicen, bueno, comenzamos, como decís vos, limpiando cuadras, yendo a ver caballos, yendo a ver eso, ver cómo se erran, cómo se erran. ¿Has recibido cursos para poder ir mejorando? Pues sí, también le hago a la errada, voy a cursos de herraje y gracias a Dios ahí ha ido mejorando y saliendo adelante. Hay algo que yo creo que es importante que cada jinete tiene que tener, ese amor, ese binomio entre jinete, caballo, que tiene que existir, como dicen, esa buena relación y algo que te apasiona. Como decimos, ¿dormís pensando lo que tenés que hacer el día siguiente con los caballos? Sí, claro, porque ya es lo que a uno le gusta, entonces uno tiene que estar
pensando y lo que tiene que hacer al siguiente día y lo que tiene que hacer. Entonces ya uno pasa, se acuesta, pero siempre pensando en lo que tiene que hacer al siguiente día. Tony, ¿es el sustento diario del vivir día a día tuyo el ser jinete? ¿O tenés otra actividad aparte de eso? No, solo me dedico a montar y a errar. Bueno, lugares que montás, ¿qué lugares visitás? ¿Dónde caballerizas? Bueno, monto aquí en la Quinta Fátima, monto en unas cuadras en la carreta que se llaman cuadras Loma Linda, y también monto unos caballos aquí en Curubandé, donde un señor Hermes Enaido Madrid, le monto también, entonces sí, monto por varios lados. Aparte del servicio que le das de montar, ¿también le das el servicio de herraje a esas caballerizas? Sí, ahí erro también ahí, le erro a los mismos clientes que le monto y a otros clientes por fuera le doy el servicio. Johnny, cosa importante que yo digo, que a veces uno le gusta, le apasiona, el vivir de la segunda pasión más grande para mí que hay en Costa Rica, que son los caballos. Una anécdota que hayas tenido que te haya marcado los caballos. Aldo, ahí una vez, cuando estaba empezando, monté una yegua ahí que Luis Peña me dijo que le ayudara, una yegua chúcara, y ya yo estaba empezando y la yegua a veces se quería echar y se echó una vez y me prensó el pie. Y entonces me decía, pero sácale el pie, y como estaba aprendiendo, a mí se me iba y me lo prensó. Tuve como 22 días enyesado porque tuve una fisurilla ahí, pero ya, son chispas del oficio que uno le pasa cuando uno está empezando. Bueno, eso es parte de lo que uno vive el día a día en los caballos. Tony, yo creo que de parte de Hablemos de Caballos y Más, pues quiero darte las gracias por habernos permitido conocer un poquito y una pinceladita, porque aquí tuviéramos y nos pasáramos horas conversando de todo lo que son los caballos. Sí, claro. Y muchísimas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. Gracias a usted, Aldo, por haber venido aquí a Cuadra La Quinta Fátima, aquí donde Francisco Guay, y por darme ese personaje de la semana ahí. No, el gusto es de nosotros y continuamos con más Viendo Caballos aquí desde La Quinta Fátima. Este fue el personaje de la semana, aquí en tu programa Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Bueno, continuamos aquí en Colorado de Liberia, gracias a Car Service. Yujo del Rincón, Padre Quetzal, La Conga la Madre, Castaña Iberoamericana de 18 meses, su propietario César Ávila Aras del Rincón. Y quien la jala, pues Jordis. César. Bueno, ahí este es el segundo animal de hoy que presentamos. Este es el otro tipo de raza que estamos tratando de ir creciendo y aprendiendo. Iberoamericano es el primer año, son las primeras crías que tuvimos del año anterior. Esta es hija de Quetzal, un caballo pues que le ha dado alegrías a muchas personas aquí en el país porque tiene o pinta muy bien. Entonces esperamos de que este animal pues también nos llegue a formar parte importante de nuestro hato de cría, ¿verdad? En la raza iberoamericana. César, ¿te gusta qué tipo de raza? Me gustan los caballos buenos. Eso es lo más importante, yo creo. Sí, porque pues se ocupan todos. Para un tope se ocupa un caballo bueno. Algunos defectos que tal vez no son razonables para un proceso de juzgamiento, pero no dejan de ser extraordinarios para un tope. Y sin duda alguna, pues de todas las demás razas, pues muchas me gustan, pero las que más les tengo afinidad por su comportamiento en el paso y su brío es la costarricense de paso y la iberoamericana, con un grado alto de sangre costarricense de paso o un poquito bajo en pre, para que tenga un poquito más de energía, diría yo. No sé si estará bien dicho, pero digamos como es la apreciación, ahí me entenderán. Sí, yo creo que también pues Yujo del Rincón, que viene de Quetzal, que bueno, como dijiste anteriormente, de Aras del Sol, si no me equivoco. Bueno, ahora es de un señor de Alajuela, que se llama Mario Zúñiga.
pero sí, anteriormente el primer hato de cría en el país fue de Luis de Cárdenas, creo, y hasta donde conozco. Después pasó a formar parte del criadero de Puni, allá en Aras Corceles del Sol, y que creo que le ayudó, o no sé si le ayudó, pero por lo menos salieron muchos animales de una categoría muy alta que están participando a nivel internacional y nacional, y pues ha dado excelentes resultados, ¿verdad? Sí, no, y prueba, aquí está una de esas, yo creo, porque es de ahí. Es un lindo ejemplar, aparte de una capa negra que es también muy, muy buscada. Bueno, otra cosa que estamos tratando es de mejorar, por lo menos visualmente, con lo que es la capa. Los animales que estamos tratando de tener es retintos, capas sólidas, y pues no se dejan de lado los que son buenos y no las tienen. Pero si se pudiera escoger, pues obviamente un animal como este tiene valores o condiciones agradables para poder seguir creciendo el hato de cría con características más gustosas, ¿verdad? La madre o la línea materna de él viene de Bambolero, por eso tal vez el color oscuro, negro, negro castaño, bueno, no, en realidad negro castaño, no, castaño o negro. Estamos ahora, le mandamos a hacer examen genético de la capa para ver si es negra o es castaña, porque es un poco difícil de, a veces, de entender esos términos, solo la gente que lo sabe los entiende, porque usted visualmente tal vez la ve negra, pero puede que es castaña. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar continuamos gracias a Supermercado Rinde Más ahí en Nosara. Bueno, continuamos aquí en Colorado de Liberia gracias a Ufete Guay Valdelomar. Sin antes mandar un saludo a dos personas muy seguidoras de este su programa, a Tony Saurido y a su madre, para ellos el cordial saludo. Y con JS Impacto de la Bribona, retador de la Bribona, pues el padre, la madre fabulosa, segunda de la Bribona, un moro costarricense de paso, 11 meses, José Corea, quien nos jala, y su propietario, José Mariano Clachar. Buenas tardes. Bueno, Aldo, un placer otra vez estar con ustedes en este tan bonito programa de caballos, ¿verdad? Que hace falta tanto. Y ustedes se están poniendo una flor en el ojal de dar a difundir, a divulgar más lo del caballo y la cría de caballos. Bueno, una bonita costarricense de paso, un bonito macho de 11 meses. Sí, este es un potrillo, pues no está de destete, ya se destetó hace 2 meses. Me gusta mucho, es un caballo que caracteriza mucho los caballos de la finca. El estilo de él, el ímpetu de el garbo que tiene, pues es casi que lo que traemos, casi que traigo unos animales parecidos hoy, casi todos en la misma línea. ¿Ese costarricense de paso son más de esa línea o tenés algún otro tipo de línea? Mira, eso es, son costarricenses de paso, todos están registrados en la asociación. Los caballos de nosotros, pues siempre, hace muchos años, están bajo la influencia de los caballos de Álvaro Clachar. Álvaro Clachar fue un primo de mi padre, que en paz descansan los dos, que invirtió mucho en caballos. Él hizo una inversión en caballos Hackney, tuvo caballos Hackney muy buenos, y también hubo un toquecito ahí de American Saddlebred, que es una raza gringa que tiene 200 o 300 años de existir. Entonces, ya estos caballos tienen tal vez un 15, 16 de esas líneas, que es muy poco, ¿verdad? Muy poco. Ya se puede decir que son caballos costarricenses de pasos, pero mejorados con un poquito de esas sangres. Sí, eso que vas buscando ya nuevo, esa sangre nueva, ese ya, como decimos nosotros, ya refinadito. Sí, correcto, digamos, ya la gente que llega a la finca ve los caballos y casi todos se parecen mucho, ¿verdad? Tienen un mismo estilo, un mismo fenotipo. De hecho, ahora vamos a incursionar utilizando padrotes de otras líneas que no se habían usado, buscando hacer un producto final, ¿verdad? Que sean caballos para ring, para competir y dar mucha pelea. Bueno, yo creo que vamos a continuar viendo más gracias a Perfumania. Bueno, continuamos aquí en la Quinta Fátima gracias a Funeraria Villasueños. JS Vistoso, mozo de la Bribona. AC Calipso, el padre. Luminosa de la Bribona, la madre. Colorado Careto, un costarricense de paso, 2 años, 1 mes, quien ojala, José Corea, y su propietario, Mariano Clachar. Mariano, creo que un bonito
caballo costarricense de paso, cuatro patas blancas, albos blancos que llamamos, con un lindo lucero. Yo creo que va ahí, como decimos, mejorando y subiendo el nivel. Sí, claro, Aldo, esto es lo que se vende ahora, ¿verdad? Los mexicanos, estadounidenses o extranjeros en general, es lo que buscan. Te llaman a cada rato si tenés caballos cuatro albos, caretos. Eso es casi un cheque al portador, ¿verdad? Como se diría popularmente. Como lo ves, es un caballo muy caracterizado dentro de la raza costarricense de paso, muy de la línea de nosotros, de la bribona. Ya has tenido varias ocasiones bastantes caballos en tus programas de la bribona. Creo que siempre aparece uno o dos ahí en cada programa que haces. Gracias a Dios han tenido buena aceptación y sí, es un bonito potro. Bonito potro, y le vamos viendo eso que a veces decimos nosotros que es bueno, un cordoncito de mula. Sí, los colores son muy llamativos, ¿verdad? Como te lo digo, los colores caretos, patas blancas, casi que se venden solos, ¿verdad? Y cuando traen cositas extras ahí, pues es mejor. Sí, eso yo creo que va mejorando cada día, y que sabemos que en la bribona ya es algo que se ha reconocido desde hace muchísimos años, desde que en paz descanse tu padre. Sí, vieras que gracias a Dios, pues la cría de mi padre tiene muchísimos años. Y mi papá son de los primeros que expositores y primeros que inscribieron en la asociación. Un día eso estaba viendo registros de caballos con más de 45 años de estar inscritos en la asociación. Entonces dice, es una toda una vida. Oigo las historias de mi tío Armando, ahora que mi padre murió, que hablo con él, Armando Clachar, y me cuenta de historias de muchos años, de que iban a parear caballos, a veces montados a caballo casi un día, jalando una yegua para echar un caballo y buscar cómo mejorar. Sí, yo creo que eso es parte de lo que se ha ido buscando y lo que se requiere. Y esto pues es gracias a Transportes Huachipelín de nuestro amigo Petrocelli Jiménez, y continuamos aquí desde Colorado de Liberia. Bueno, continuamos aquí desde la Quinta Fátima, gracias a Ganadería Elimar. Sin antes saludar a un gran amigo, nuestro amigo Cristian, allá en Cañas, el cordial saludo para él. Con JAC Nicotina, retador de la bribona, bulliciosa, la madre, una negra costarricense de paso de 3 años, 6 meses, José Corea, quien la lleva. Mariano, una bonita yegua, que ya en un programa anterior la habíamos tenido. Sí, Aldo, correcto, esta yegua creo que fue donde Milo, que la llevamos, creo que iba como 3 añitos recién cumplidos, ya tiene como 3 años y 6 meses, ya se está montando, ya anda muy bien, lo que pasa es que la quiero enseñar un poquitito más adelantada en doma, por eso te la traje aquí hoy jalada, aunque, bueno, te traje 4 animales queriendo seguir un proceso como criador, ¿verdad? Un potrillo de 11 meses, un animal de 2 años, uno de 3 años, y te traigo una yegua de cría que acaba de adquirir de la misma línea de nosotros, hija de Lujoso, que es, te comentaba, estamos haciendo un inbriden sobre Lujoso, que es el caballo representativo que tuvimos en la finca. Sí, sí, y yo también, hay una cosa que ahorita vemos en ella, una yegua muy, muy femenina, con una capa negra preciosa, que es una capa muy buscada a nivel nacional y a nivel internacional. Correcto, el caballo negro pues toda la vida ha sido muy vistoso, ahora se ve un poco más, ¿verdad? Pero antes costaba ver un caballo negro negro, son colores muy llamativos, la gente los persigue muchísimo, igual que los caretos, patas blancas, y este caballo Lujoso que nosotros tuvimos, fue un caballo que nos aportó eso, mucha elegancia, mucha energía, rabos parados y que aparte de eso el color, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que eso es, y como lo hablábamos anteriormente, lo que vas buscando. Buscando esa línea que representaba a tu familia, que representaba a tu papá, y eso sin brin que querés ir haciendo para mejorar, para, como decís, si vas a llegar a competir, querés llegar a ganar. Correcto. Bueno, esta línea Lujoso, la vez pasada te había hablado un poco de ella, para mí es un lienzo en blanco, ¿verdad? Casi muy pocos criadores en Costa Rica tienen Lujoso, dos o tres amigos míos tienen y han estado cuidándolo mucho, yo ahora más bien estoy tratando de recuperar todo lo que tiene Lujoso,
porque para mí es un lienzo en blanco, y de ahí abrirme un poco a padrear caballos ya reconocidos, que dan mucha caracterización racial y movimientos que ya otra gente los ha utilizado, ¿verdad? Entonces creo que puedo hacer un muy buen ligue con mis yeguas. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar y gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, vamos a continuar con más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Bueno, continuamos con más. Gracias a Bufete White Valdelomar. Con Suprema de la Bribona, Lujoso de la Bribona, R.E.O.L. Lucero de Taboso, Rosillo y un Rosillo Negro, costarricense de paso, 13 años, José Corea Quenajala, Mariano, una yegua ya de 13 años y de Lujoso. ¿Va? Sí, correcto, de lo que te mencionaba hace un rato, esa yegua la acaba de adquirir para reforzar el pie de cría de la finca, aparte del color que me encanta y es un color súper perseguido, los rosillos así cuesta sacarlos. Trae, es hija del caballo de élite de nosotros, ¿verdad? El caballo que nos caracterizó un poco y nos catapultó un poco en un tiempo a andar compitiendo con animales de alta calidad. Bueno, sí, y lo que hablamos de eso, de una yegua expresiva, a pesar de que ya es una yegua madura, como decimos nosotros, con esas orejas atentas, eso que hoy, como decías, la querías traer para mostrar parte de lo que querés ir buscando en ese pie de cría que querés, de Lujoso. Correcto, como te expliqué, pues te traje cuatro animales en diferentes edades. Hay mucha gente que los caballos los discrimina después de cierta edad. Esta es una yegua de 13 años, está con toda la pata, como decimos, en la calle, ¿verdad? Esta es una yegua entera, entera, entera. Pienso sacarle unas, si Dios lo permite, unas 7 u 8 crías más y buscar mejorar un poco más, ¿verdad? En el criadero de nosotros. Bueno, yo creo que eso es lo que también, como decíamos y hablábamos anteriormente, y ver ese rosillo negro que es difícil, bueno, en lo que he visto y en los lugares que han dado, es poquito lo que he visto de un rosillo negro. Sí, es difícil. Ahora el amigo de nosotros, César Ávila, acaba de comprar un caballo rosillo negro muy bonito y bueno, también. Seguramente en el próximo ciclo reproductivo le estaré poniendo ese caballo a César para consolidar un rosillo negro, ¿verdad? Dos padres hijos, dos padres igual de color, pues tiene que salir un hijo, creo que un 95% de probabilidades que no me nazca un rocío negro. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar, Mariano, quiero pues agradecerte el haber estado otra vez en este su programa, Hablemos de Caballos y Más. Muchas gracias, Aldo, pues siempre es un honor poder estar con ustedes y más con el tipo de programación que tienen, que es los caballos y que ayudan a difundir el amor a los caballos en todo el territorio costarricense. Bueno, continuamos gracias al supermercado Rinde Más en Nosara. Bueno, continuamos aquí en la Quinta Fátima en Colorado de Liberia, gracias a Cuadras Huachipelín de nuestro amigo Petrocheli Jiménez. Centenario, Madre Luna, un retinto costarricense de paso, Ronnie Corea, quien lo monta, y quien me acompaña, su propietario, el doctor Germán Montero. Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí disfrutando del programa, lo que todos nos gustan los caballos, ¿verdad? Y muy honrado por la presencia de ustedes como visores de la pasión de los caballos y nosotros los que nos gusta montarlos. Bueno, doctor, un bonito retinto de esos costarricenses de paso buenos. ¿Cuándo adquirió este caballo? ¿Hace cuánto? Ok, este caballo tiene de estar conmigo alrededor de 4 años. Se lo compré a don Kendall Silva. Según por historia me comentó él que el caballo lo estaba haciendo en ese entonces de bozal don Henry Mairena. Allá en Guápiles. En Guápiles, correcto. Se vino para
para Esparza. Ahí fue donde yo lo llegué a conocer el caballo. Me encantó por sus bridos, por su pólvora, por su color, por su morfología. Y de ahí, don Kendall me dice, está a la venta y no tardé mucho en comprarlo, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy mi amigo Kendall, bueno, que hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones personales, pero que yo creo que debe estar pensando donde ve hoy este caballo ya, un caballo de 7 años ya, no en su plena madurez, porque todavía le falta estar en su plena madurez, pero creo que un caballo muy bonito, un cuello arqueado, un caballo atento a las disposiciones, cortito, como decimos nosotros, ancas anchas, de ese costarricense de paso que nos gusta. Así es, así es. De hecho, eso fue lo que me encantó cuando yo conocí el caballo. O sea, uno siempre busca este tipo de morfología del caballo paso costarricense, que sea vivaz, que sea activo, que tenga buen conjunto de anteriores y posteriores, y me encantó. Lógicamente era un caballo bastante difícil al principio, pero hey, como todo, la paciencia y el trabajo es lo que lleva a estos resultados, ¿verdad? No, y yo creo que eso es de tener un ojo, como dice uno, hey, a 3 años un caballo, usted dice, bueno, sí, pues que es muy brioso, que es una cosa es brioso, una cosa es, como decimos nosotros, sangrino, pero es un caballo muy puesto, muy bonito, y yo creo que nuestro amigo Kendall, pues yo creo estar diciendo, lástima que lo dejé ir. Yo creo que sí. Pero está en buenas manos, eso pero sí. Igual, si está en mis manos, siempre y cuando Kendall quiera montarlo, ahí va a estar a la orden, porque es un gran amigo. Bueno, don Germán, primero agradecerle el habernos traído este caballo, y yo creo que fue un placer pues tenerlo. Espero que no sea la primera ni la última vez volvernos a ver. Esperemos que no. En este su programa Hablemos de Caballos y Más. Muchísimas gracias, muy 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 complacido por la invitación. Y no, ahí hay otros caballitos que se pueden ir presentando más adelante, y no, agradecerles nuevamente, ¿verdad? Bueno, continuamos gracias a Farmacias Elimar. Después de una hora de compartir en este lindo lugar, aquí en Colorado de Liberia, con esta linda familia, no queda más que agradecerle a Dios, a ustedes que nos ven sábado a sábado, y a don Frank y su esposa por habernos permitido estar hoy en sus cuadras y sus caballerizas y conocer la intimidad de este lindo lugar. Muchísimas gracias, don Frank. Muchas gracias, don Aldo. El agradecimiento es mutuo, y agradecerle también a los amigos por traer los caballos y exhibirlos en este programa. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, la Quinta Fátima, como le llamaba a mi mamá, y mi esposa acompañándome en lo que nos gusta, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar esta tarde tan linda con nosotros. Toda esta gente preciosísima, amigos de Liberia, que vienen también a mostrar y engalanar, ¿verdad?, la cámara con sus caballos. Estamos muy, muy felices y bienvenidos sean de nuevo, cuando gusten. Bueno, yo creo que no queda más que invitarlos este y todos los sábados a ver su programa. ¡Hablemos de Caballos y Más! Por Cabletica Canal 8, 15 Digital, Altavisión 110 de Cope Santos. Y en la forma diferente de hacer radio en Costa Rica, Radio Puerto TV. ¡Te esperamos!